Bueno, muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en 7 Days to Die, Alpha 18. Se viene la horda hoy, ¿eh? Vamos a terminar de reforzar acá abajo. Tenemos que reforzar esta parte. Terminar de poner pinchos y mejorarlos en lo que se pueda. Vamos a empezar del otro lado. No sé si nos van a alcanzar los pinchos, la verdad. Pero vamos a intentar a que alcancen, por lo menos. No sé si hacerlo desde ahí. Voy a ponerme acá mi... Coño, que no tengo el martillo. Tengo para mejorar. ¿Dónde lo dejé? Debería estar aquí y no está. Acá no va a estar. Tampoco. Tampoco. Joder, ¿dónde coño dejé la pistola para Klaus? Si tengo ahí equipada, joder. No la había visto. Creí que no la tenía. Pero sí, la tenía. Bueno, esto es un tema. No tenemos casi tiempo para nada. Estamos a nada de la horda. ¿No me lo deja poner más allá? ¿En serio? Mierda. Ahí. Pues cuando quieren son bien. Vamos a ponerlos de arriba primero entonces. No tenemos que subir al cacharro este. Detecta cuando quiere. Te pongas. Gracias. Con los pinchos acá. Vamos a terminar. Pinchadísimos. No me deja poner allá. Guille salta. De nuevo te saludo, Pablo. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Estamos reforzando. Este no me deja arreglarlo. Guille salta. Como está la noche en Posadas, Pablo. Todo tranqui. Por suerte está todo tranqui por acá. Guille salta. ¿Todo tranquilo, Iros? Todo tranquilo por acá. Por suerte. Mejorando un poquito esto antes que se venga la horda, pues ya estamos en hora casi. Pero se está resistiendo. Vamos metiendo pinchos a full acá. A ver hasta dónde nos llegan. Guille salta. ¿Cuántos minutos faltan, Pablo, para la horda? Son las 5:30 de la tarde en el juego, a las 10 es la horda. Vos decís, faltan 5 horas, pero pasan rapidísimo esas 5 horas. Más cuando tenés tanto que acomodar. Pasa muy rápido la hora. Cuando esto está medio troll encima, pero te detecta bien. Peor. Joder, no quiere ponerse ahí. Pero ahí vamos. Vamos a ver qué pasa hoy. No sé si me va a llegar para dar toda la vuelta. Lo veo muy difícil a esto. Lo veo dificilísimo. Estamos gastando una de hierro y una de madera que no tiene nombre. El perro no quiere detectar. Se empezaron los truenos. Uf, 78 pinchos me quedan. No sé si va a llegar esto, ¿eh? Ahí no puedo poner por la reja. ¿Tengo madera acá? No tengo más madera para hacer más pinchos. Muchos no van a faltar tampoco, ¿eh? Oh, ese lo puse malísimo. Van a faltar unos cuantos, Parece. Las 7 ya van a ser, Se va la hora volando. No, no me van a alcanzar. Ocho me quedan. A ver, ponete ahí. Gracias. Hay más. Voy a buscar más madera a ver si tengo ahí. No faltan muchos tampoco. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer 30. A ver si llegamos a hacer 30. De hierro como vamos. Gastamos, estamos gastando un huevo de hierro. Pero un huevo. Huevo, huevazo. Epa, ahora para que subas tanto. Esto. Acá hay combustible. Eso está conectado. Creo. Hay que tener mucho cuidado también. Bueno, falta menos. Joder. Laburazo y su abuela para hacer esta cosa, Espero que funcione. Faltan acá un par. Faltan tres, no va a alcanzar. 20 más. Guille salta. Te debes cansar tus manos, Pablo, de tanto poner pinchos. No, no es eso. El material que está gastando es una burrada. Es impresionante la cantidad de material que estoy usando para hacer esto. Ya vamos a cerrar y acá le vamos a poner... Vamos a buscar mientras se hace eso. ¿O lo tengo acá? Ah, sí, lo tengo acá. No tengo que ir a buscar nada. Ahí, gracias por dejarte ubicar bien. Faltan este acá, dos más. Se va a ir ahí, el otro abajo. Bien. De lujo. Estamos, vamos a sacar esto, vamos a poner acá y otro ahí. No se cierra esto. Ya está, todo cerrado. Dos hileras de pinchos. Madre mía. Guille, ¿esto tiene que funcionar o vamos muertos, eh? A ver. Hay cosas que hay que ir dejando. Tenemos tiempo, las 8 van a ser. Bueno, a ver, vamos a ver qué vamos a dejar acá. Primero y principal, vamos a dejar el hierro. Bueno, el hierro quizás no. Vamos, sí, vamos a llevar uno de hierro. Esto no lo vamos a usar, esto tampoco, esto sí lo vamos a usar. Comida, combustible, ¿esto qué es? La motosierra no la vamos a usar. La llave tampoco. El pincho que quedó tampoco. Esto lo vamos a sacar. Bien. Vamos a llevar adoquines. Madre mía, Pablo, espero que funcione. Sí, yo también. Si no funciona estamos fritos, ¿eh? Fritos pero totales. Vamos a dejar esto acá. Cuchillo, la llave y eso que no voy a usar para nada. Esto también lo voy a dejar acá. Acá puedo dejar también la pala y el pico. El de reparar voy a llevarlo por las dudas. Esto está con combustible. Repostar. Bien, está bien. Tiene combustible. Y acá se viene lo bueno. Vamos a mover esto acá. Esto acá. Vamos a poner acá la M60, la pistola y esto. Munición M60 y munición de esto, pero tenía que haber dejado por acá también. Y botiquines por las dudas ahí, agüita por las dudas acá, molotov acá. Granadas ahí. Vamos a llevar esto acá también por las dudas. Las torretas. La munición también acá. Ah, tengo que hacer... ¿Dónde dejé? Abajo. Ya que estoy a llevar esto. Vamos a dejar esto acá. Y este. Y vamos a llevar... Dos de ese. O dos de ese. Da igual. Cualquiera da igual. Entonces, vamos a poner esto acá. A ver si me deja. Ahí sí. No, lo puso. Y recién me dejaba ponerlo. Ah, no, no me deja. No, no me deja. Ningún lado. Acá en el medio. Y en el medio no me sirve de nada. No, ahí no me sirve. Joder. Bueno, descartado entonces. Esto. Vamos a dejar esto acá. Esto por aquí. Esto va a estar feo. Voy a dejarla ahí. Y esta acá. Y estas dos. ¿Están recargadas? Hay una. Carga. Y... más adelante. De perra. Ahí. Entonces agarramos esta y la recargamos. Esta está llena. Esta. También. Ahí. Bueno. Arma lista. Pistola cargada. La pistola no que va a servir de mucho acá, la verdad. Y bueno, molotov. Vamos a poder tirar por acá. Sí, podríamos tirarlo por ahí. Y nada, queda nada. Queda una hora para la muerte, Nicolás. Vamos a apagar esto. Y a ver qué tal se ve con esto. Ahí. Que queda mejor esta, ¿no? Oh, no encendí el... No, acá no. Acá. Bien. Bien, ahora sí, está encendido. Tenemos todo. A esperar. A esperar la muerte. Cualquier cosa, tenemos ahí la moto lista para una graciosa huida. Está llena de combustible. No hay nada. Mira, cualquier cosa nos subimos y nos piramos de acá. Donde se pone fea la cosa, huimos. Sin parar. Esto no va a disparar. Esto está muy lejos, no va a disparar. La idea es ir sacando estas y poner estas. Hay un zombie, mirá. Ni empezó la horda y ya viene uno. A ver si toca el cable eléctrico. Ah, le van a matarla. Ah, la vienen, mirá. Una mini horda. Viene a festejar. Guille salta. Ya llega la horda, Pablo. Todavía no, pero estos están de paso, se ve. Esto gasta mucha munición al pedo y no pega nada. Le erran más que otra cosa. Están rompiendo los pinchos. Joder, durísimos, ¿eh? Falta todavía para la horda y ya están viniendo a romper los huevos. Estoy hasta nervioso, Nicolás. Falta nada, falta nada. Una 42. Minutos y se viene. Cinco, cuatro. Tengo mucha fe, pero bueno. Y ya vienen. Perros. Los policías. Ojo, policía escupiendo, ¿dónde está? Que reparar el arma. Los cables eléctricos se rompieron. A ver si dónde le pega al hijo de puta. Policía. Joder, el gordo. Hay buitre por ahí volando. Están cayendo abajo. No había reparado recién esto. La torreta lo dispara. Ah, se rompió. Mucha gente pegando, pero no sé dónde están. Ahí está el buitre. Le veo la sombra, pero no lo alcanzo a ver. ¿Terminó? ¿En serio? ¡Madre mía! Mika Wong. Hola. Joder. Hola, Micaela. Qué pedazo de borde. Me hicieron pero pelota la base. Qué manera de ver cosas acá. Mika Wong. Termine de cenar. Ah, bien. Espero que no venga una hora atrás mío. ¿Fijaron algo amarillo? Ah, no puedo agarrar más nada. Joder, que lo parió, ¿eh? Si no tenía esta estructura así armada, me tiraban la casa abajo. Me rompieron todo, me rompieron los cables eléctricos, los muros, se metieron por abajo. Cayeron una cantidad abajo. Mirá la de bolsitas amarillas que hay acá abajo. What? Acá estaba lleno de pinchos. Quedaron, ¿cuánto? 3, 4. Los cables eléctricos pasaron a mejor vida. Bueno, va a tocar reparar todo. Ahora no, obviamente, ¿no? Carne podría para el huerto. Uf. Estuvo buenísimo. Medio. Nervioso y todo estaba. Sobrevivimos a la horda, pero si no llegamos a sobrevivir a la tercera horda con semejante estructura, hermano, ya no sé. Bueno, lo que está ahí abajo, olvídate, porque donde están los pinchos ahí, no vamos a llegar. Creo que agarramos todo lo que había por acá. Madre mía. Buenísimo estuvo. Ya que te perdiste toda la horda, Micaela. Gente cayó por acá. Cayó por allá. Mirá cómo rompieron todo, ¿eh? Hijos de puta. Ah, una cosa de loco esto. Munición gastamos. Bueno, yo dejé todo lo que había acá, así que... A ver... Munición... Quedamos con... 300... 400 y pico de balas nomás, ¿eh? Casi nos comieron toda la munición también. Y no he visto que hayan traído nada interesante tampoco. Acá tenemos latón. Esto podemos hacer más latón. Bueno, ahora tenemos tiempo, estamos tranquilos. Una lanza de hierro nivel 5. Un mod. Esto no me sirve para nada. Esto nivel 4. 15 de daño. Saetas, saetas. Saetas. Garrote reforzado con hierro. ¿En serio, hermano? A esta altura... A esta altura del partido me traes esa mierda. Mirá. Mazo de acero nivel 5. Pues era el mío. Ah, no, el mío está allá. Acá está el mío, también es nivel 5, este que habíamos encontrado. Tenemos una Shotgun Messiah. Vamos a leer esto. Acá tenemos otra receta. De todo un poco, ¿eh? Hacha de bombero de acero, nivel 1. Menuda mierda. Un rifle de caza. Poco y nada, la verdad. Oye, nos está desarmando un montón de cosas acá. Pero bien, estuvo bien. Estuvo entretenidísimo. Muy bueno estuvo. Mucho, muy bueno. Nuestro... ¿Este es el casco nuestro o es otro? Es otro, ¿no? Ah, no, nuestro casco nivel 1, mirá. Aquí ya sabemos, vamos a cambiar el casco, modificar, vamos a sacar el mod del sombrero. Ahí. Y vamos a equipárselo a este. Modificar. Hacemos ese mod. Claro, este viene con el... la linterna, ¿eh? Ya. Este no tiene. ¿Y por qué este no tiene el mod de la linterna y el otro sí? Claro. Pero no importa. Sobrevivimos y eso es lo importante. Vamos a comer esto. Y otro más. Pero la verdad que un montón de mierda, ¿eh? Pura mierda. Espinelas de cuero nivel 5. Vamos a desarmar esto que va rápido. Zapatitos. Armadura. Más armadura. Botas de hierro, no, muy pesado. Hay mucho que... ¿Cómo se llama? Que organizar. Por suerte. La pistola no ocupamos casi nada. Ya no va a venir más nadie. 1:30 duró. De las 10 hasta las... a las 12:30 más o menos. 2 horas y media del juego. Full zombie. Estuvo entretenido, estuvo bueno. Estuvo bueno. Siador. Era de tener mierda. A la luz no le puedo poner. Tiene la mira, seguro. ¿Saco la mira? Ah, tampoco. Bien. Percheta la pistola. Esto es para... me entra durabilidad. Causa sangrado. Este que le puedo poner. ¿Uno de estos? No, no. Deja. Ninguno. Aumenta la durabilidad. Vamos a ponerle una al hacha. Y no sé si el pico me va a dejar. No, al pico no me. A la pala. Para cuchillo. A la pala me deja. Aumenta la durabilidad, así que viene bien. Bueno. A ver. Munición, vamos a dejarla de escopeta. El casco. Ah, este ya tiene dos. No le puedo poner nada. Sí. Claro, él saca el mod. Ah, no, ahí está. Bien. Está. Tenemos dos de linterna. Claro, este para casco y este también es para casco. Esos dos son de casco. Jet, no le pegues a la caja, tarado. Estos dos son de casco. No tengo ninguno para armas. Tengo linterna para armas. Bueno. Puni barra baja 92. Llego tarde, sorry, es que me fui a cenar. Está bien, Puni. Está bien. Cenaste de rico. Cenaste de riquísimo. Puni barra baja 92. Cene panqueques de chocolate. Ah, bien. Panque. Puni barra baja 92. ¿Y qué estás haciendo en el juego? Acomodando las cosas. Pues de la horda. Oh, buenísimo. Muy bueno. Vamos a dejar la munición esta acá. Esta y esta también. Puni barra baja 92. Ya pasó la horda, cara sí. Triste. Estuvo muy buena, Puni. Hicieron pelota la base, pero pelota. Pero no pudieron entrar, por suerte. Así que bien. Estuvo genial. Puni barra baja 92. Voy a verlo cuando lo pongas en YouTube entonces. Sí. Estuvo muy bueno, Puni. Bueno. También lo vamos a dejar acá. 54 me quedan de estas. Puni barra baja 92. ¿Pero no te moriste en la horda? No entraron. No hubo caso de que entren esta vez. Por suerte. Pero... ...44. Bien. Agarrar esto también. Vamos a meterla acá. Esta. Y a esta. Hay que hacer más munición de eso. Hicieron pelota, mirá, Pone. Los cables aguantaron muchísimo, pero los reventaron igual. Los pinchos hicieron mierda. Rompieron acá al costado, se metieron por ahí. Pero por suerte puse dos hileras de pincho. Y aguantó por suerte, aguantó bien. Fíjate que acá no... Todo eso son dos hileras de pincho. Una abajo, una arriba, toda la base completa. Igual entraron, cayeron, rompieron un poco. Barra baja 92. Pero aguantó de lujo, por suerte. Por suerte aguantó. Sí, por suerte sí, aguantó de lujo. Puni barra baja 92. ¡A qué buena hilera de pinchos! La verdad no me puedo quejar, Puni. No me puedo quejar. Pero también ya si entraban en esta base, en esta estructura, Puni, ya me daba por vencido. Puni barra baja 92. No caíste más en los pinchos, ¿verdad? No. No, esta vez no. Ya no. Bueno, vamos a dejar esto y esto. Puni barra baja 92. XD. Esta vez ya no, Pone. Eso está. Estoy dejando cositas. Cositas. Tenemos tela, esto es una dinamita, bomba casera, dice. Voy a dejar esto acá también. Estuvo muy bien. No dieron muchas cosas, la verdad. Creí que iba a dar más. Pero estuvo lindo, ¿eh? Bolsitas amarillas había para hacer dulce. Hicimos una mermelada de bolsitas amarillas. Teníamos para toda la semana. Ahora sí ya se ven más grandes las cosas, ahora que sacaste el mod ese para tener más espacio. Sí, no, era demasiado. Se veía muy chiquitos todo. Era muy feo. Bueno, tenemos 44 de hierro ahí y esto tengo que dejarlo también. Así que esto vamos a dejarlo. ¿Sí? Pumba. Y hierro estaba quemando acá. O sea, ponemos esto acá, que se vuelva a quemar porque gasté muchísimo, muchísimo hierro en hacer... ¿cómo se llama? Esto es esquisto. Sí, tengo que ir a buscar esquisto para hacer más combustible. Gasolina. Tengo solo 11, así que vamos a hacer esto. Mientras que esto se hace gasolina. Acá no hay nada. Hay que ir a buscar arena para hacer... hay que hacer cemento también. Cemento, podemos hacerlo. 1014 de cemento acá. Y de acá, acá no me deja hacer cemento porque no hay piedra. Aunque sí, stone me dice. Porque no me deja hacer cemento acá. Acá hay... haciéndose esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Está bugueado o qué? ¡Ay! No va a funcionar si no tiene fuego, no tiene madera, no va a andar, ¿no? Le dije yo la madera. Acá. Vamos a darle madera. Si no, no quiere funcionar esto. Ahí. Ahora sí. Que se haga 700 de cemento. Mientras, después que se haga hierro forjado. Los 800. Ahí está. Ahora sí. Sin madera no hay fuego. Tenemos que ir a cortar madera. Sí o sí. Vamos a poner a ver acá cómo está. 91. Esto va a terminar enseguida. Vamos a dejarlo acá. Puni barra baja 92. Agarramos la motosierra. Se ha dicho. Sí, no. Pero ahora ya estamos más avanzados, Puni. Ya tengo una motosierra nivel 4. Llevamos combustible y nos vamos a hacer deforestación masiva. Puni barra baja 92. Allá más pro. Ahora sí. Pero mirá. Mirá cómo quedó esto. Puni barra baja 92. Ahora sí que sí. Fíjate lo que es eso de abajo. Doble hilera de pincho. Igual rompieron unos cuantos. No sé cómo voy a hacer para reparar eso. Voy a tener que hacer toda una escalinata con frames para pasar por arriba. Me rompieron todos los... barra baja 92. Vaya trampa. Todos los postes eléctricos están rotos. 92. Joder. Es que no había otra forma, Puni. Era eso o morir de nuevo. Tenemos la pistola super cheta. Tiene silenciador, mira. Tiene de todo la pistola esta. Puni barra baja 92. Me falta tirar rayos láser. No te vayas a caer ahí. No, ni loco. Me caigo ahí. Ahí me muero porque no hay forma de salir. Te caes y te morís. Puni barra baja 92. Pistola cheta, jajaja. Sí, no. Tiene silenciador, tiene mira, tiene de todo la pistola. Bueno, acá empezamos, señores. Taladar, a talar. Joder, no veo el... Otra cantar, Puni barra baja 92. Que rápido se cae. Uf. Bueno, estos árboles son blanditos también, Estos caen de 2-3 hachazos. No son árboles muy duros. Que tantas ramas tiene que no se ven. No se ven el tronco. Así de gusto talar árboles, madre mía. Estuvo muy buena la horda, Puni. Lástima que te la perdiste. Yo te hablé cuando vos estabas ahí, antes de arrancar. Pero bueno. Igual lo puedes ver después. Ahora inclusive la puedes ver. Le das a videos y... Puni barra baja 92. Sí, es que mi mamá me dijo que no comiera acá cara triste. Ah, no, está bien. Pues. Puni barra baja 92. Entonces me fui. No, está bien. Comer ahí solo para hacer desastre. Vamos a probar la pistola. Vos decís pro, ¿no? Puni barra baja 92. Sí, sí, pro. Super pro la pistola. Puni barra baja 92. ¿Qué me dijiste antes de empezar? ¿Y los árboles? Desaparecieron todos. Puni barra baja 92. Ya no alcancé a escuchar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los árboles? Se desaparecen. Estos ya son más duros ya. Desaparecen los árboles. Puni barra baja 92. Se buguearon XD. Sí, no sé qué pasa. No, sí, te había dicho, antes de arrancar te dije que iba a arrancar, que muteaba para arrancar, pero nadie me contestó ni nada. Juré que no estaba. Pues, desaparecen los árboles, no sé qué pasa. No sé si es un bug de la motosierra. Con el hacha nunca pasó eso. Qué manera de cortar, ¿eh? ¿Ya? Desaparece. Mika Wong. Desaparece. Muchos mods juntos. Mika Wong. Ya se satura el fuego. Puni barra baja 92. A cuando Mika cerró su directo me fui porque me estaban llamando y ya no te escuché. Ok. No es tan rápida tampoco. Puni barra baja 92. Hola, Micaelita. Mika Wong. Hola, Puni, no me fui, Puni barra baja 92. Árboles bugueados, jaja. Sí, no sé por qué será, si es por la motosierra o qué. Porque con el hacha no, nunca hizo eso. Puni barra baja 92. Ah, pero yo no estaba, por eso te saludo. Puni barra baja 92. A ver. Yo estaba cenando, llegué hace poco. 4700, no es tanto, XD. No da tanto tampoco, 4700 nomás de madera. Puni barra baja 92. Desaparecen los árboles. Mika Wong. Yo hace rato que llegué de cenar. Puni barra baja 92. ¿Qué cenaste vos? Mika Wong. Hacia un ratito que terminaba la horda. Mika Wong. Ya estaba juntando las bolsas amarillas. Puni barra baja 92. Si me perdí la horda, voy a ver cuando lo suba a YouTube. Estuvo muy buena la horda. Lo podés ver ahora, Puni. Ahí en Twitch pones en videos y te aparece este, pero sin imagen. Entrás en ese y lo podés retroceder hasta el principio. Y podés ver la horda. Sin problema. No hace falta que... esperes. Joder, ese güey. Desaparecen. Puni barra baja 92. No, porque si no, no voy a ver lo que estás haciendo. Ah, ok. Puni barra baja 92. XDD. Puni barra baja 92. Mejor al rato veo. Ok. Pero son algunos nomás los que se hacen transparentes. Quiero llegar a 6000 para ver algo. Bueno, ahí ya estamos en 6000. Voy a probar romper este árbol con la motosierra, a ver cuánta madera me da solo este árbol con la motosierra. Mika Wong, 180. ¿Estás por hacer un tronco móvil como de los picapiedras? 180 me dio solo ese árbol con la motosierra. Voy a probar un árbol solo con el hacha. 180 me dio con la motosierra. Ahí. 180 también me da. Me da lo mismo, o sea, no hay diferencia. Lo único que no gastas en estamina. No, estoy juntando madera porque me quedé sin madera. Se me apagaron las forjas porque no tenía madera. Esto planté todo yo. Ese también puede ser el problema del buque. Demasiados árboles juntos. Voy a cortar esto. Mika Wong, pregunto solo para saber. Sí, no está bien. No, me quedé sin madera, por eso estamos cortando un poco de madera. Creí que iba a dar mucho más la motosierra. Mejor que el hacha. Bueno, y se quedó sin combustible. Ya, basta por ahora de motosierra. Quiero ver esto. Hay algo nuevo que pusieron en esta alfa. Se llama... Ahí está. Esto, aparentemente puedes hacer un stack de 6000. Te convierte en uno. No sé si eso se puede encimar. Eso es lo que quiero ver. Lo que tiene esto que te da mucha estamina. Pero me está pidiendo un libro acá. No es que me lo deje hacer. Ah, no, me pide un libro. El arte de la minería nivel volumen 5 me pide para hacer esto. Por lo que yo vi, da un huevo de experiencia hacer esto. Pero no me deja porque me falta el libro este. El arte de la minería volumen 5. Así que bueno, no lo voy a hacer entonces. Bueno, tenemos 100 semillas de esta que voy a tirar un poco. No tantas tampoco. Un poco para dejar que vayan creciendo los árboles otra vez. No sé si voy a seguir esta partida, no sé si seguir una nueva en el servidor. Pero la estructura que está hecha funcionó. Y si no funcionaba ya también desinstalaba el juego y ya iba a ser demasiado, ¿verdad? Todas las horas que le metí también. A ver, plantás o no plantás. Esto capaz que provoque un poco el bug también, ¿eh? Está encima de muchos árboles en el mismo lugar. Mika Wong, ¿y quieres hacer otra partida nueva? Y esa era la idea, pero hacerla en el servidor. Eliminar la que teníamos con Marcelo y hacer una ahí. Y si él quiere entrar en esa, bueno, que entre, no hay ningún problema. ¿Ese árbol quedó en el aire? No, desaparecen los árboles, mira. ¿Ves? ¿Ves? El chiquito es ahí. ¿No desaparece el del medio? Para mí que es por los árboles. Demasiados árboles en el mismo lugar. Bueno, vamos a dejar de plantar. Pero mi pistola cheta está muy buena, ¿eh? Súper guapa está mi pistola. Con silenciador pro, mira. Tiene de todo. Todo lo me dejaron los amigos zombies. Escuchá el sonido, escuchá. Joder, qué bueno. 15 balas no me cara, me falta un cargador extendido. Mika Wong, sí lo vi. Pero quedó muy bien. Pistola nivel 5 encima. Pero la idea era esa, hacer una partida nueva. Ahí, eliminar esa y volver a empezar. Esa es la idea, no sé si lo hago o no lo hago. Estoy viendo desde que empezaste a juntar las bolsas amarillas. Sí, cuando lo saludaste. Bueno, vamos a guardar acá la motosierra. Tengo dos motosierras, una nivel 4 y otra nivel 2. Sí. Tengo dos tarros de miel, que uno me podría llevar por el tema de la infección. Vamos a ir a recorrer un poco la zona. El combustible... Acá hay un huevo de combustible encima. Hay un mapa al tesoro, podemos hacer este. Vamos a dejar acá la miel. Que tengo un huevo de miel también. Dos stacks de 10 y uno de 5. 25 de miel tengo. De qué manera tener mierdas, ¿Niveles cuánto subí? Porque un par de niveles subí. Solo 3 niveles matando tanta cantidad de zombies. A ver, minero tengo completo. Este también está completo. Skullcrusher me falta un nivel, pero Skullcrusher me pide nivel 10 de fuerza. De fuerza tengo un 7, tendría que gastar los 3 puntos acá para subir Skullcrusher a 5. Tendría que ver el tema de intelecto. Para hacer la moto grande. Estas, ¿no? Motocicletas. Tengo que comprar esta habilidad para hacerme la moto grande. Esta podíamos hacerlo, ¿no? La moto grande. Voy a comprar este. Y el próximo nivel me pide nivel 8 de intelecto. Y tenemos nivel 6. Ahora con esto, ¿puedo hacer ya la moto grande? Preguntón. A ver, moto. Esta. En teoría, me dice que la moto la puedo hacer. Ahora, ¿puedo hacer el manillar de la moto? Motor se consigue, batería tengo. Motor le puedo sacar al generador. El chasis, las ruedas las puedo hacer. El tema es... ¿esto puedo hacerlo? Pide un perk. ¿Qué perk me pide? Sería este. Bueno, ustedes no ven el cursor, pero es la que está abajo de la que activé recién. El cuarto nivel. No sé, la verdad. Ya me... no, ya me desilusionó. Bueno, vamos a ponerle 2. Ah, no me deja, este necesita 2 puntos. Y este necesita nivel 8. Bueno, vamos a seguir así mientras tanto. No entiendo. ¿Me deja hacer la moto? Sí, si yo tuviese el chasis, si tuviese el manillar, me deja hacer la moto. Pero no tengo eso. Tengo que craftearlo. Y para craftearlo... bueno, acá a mi derecha me deja hacer el chasis. Ah, no. No, me pide. Falta el puto perk de mierda. Perk. ¿Por qué me pide un perk? A ver, vamos a probar. Solo por probar. A 0.25. Mechanical part 10. 10 cintas. 10 cuero. Electrical part. Claro. Cinta, 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 cinta. Mechanical part y electrical part. Agarro todas porque no me van a separar todo. Al pedo para que no me deje. Cuero. ¿Y qué más era? Acero. Acero forjado. Acero forjado. Ahí. En teoría... debería dejar hacerme el chasis en el banco de trabajo. Aquí. Si yo pongo acá moto... sí, me deja hacerlo. Me deja hacer. Sí, señor, podemos hacer la moto grande. Puni barra baja 92. ¿Y vas a reparar todo lo que se rompió en la horda hoy? Sí, pero ahora no, Puni. Faltan 7 días para la siguiente, hay tiempo para repararlo. Por ahora vamos a hacer el chasis de la moto grande. Tenemos que hacer el manillar también. Que nos falta un faro. ¿Un faro? Faro. Sí, hay 30 faros. El manillar. Y me deja hacerlo también, mirá. Qué grande. Tenemos moto grande, Puni. Vamos a dejar la cortadora de césped. Bueno, ¿qué más pedía? Eso se tiene que hacer. 2 ruedas. Puni barra baja 92. No la cortadora nu. Puni barra baja 92. Jaja. Para hacer la rueda me pide plástico. Polímero en realidad. Ácido. Hierro forjado. Aceite. Y trozo de carbón. Bueno, vamos a dejar lo que no vamos a usar acá. Baja 92. Me gustaba la cortadora. Esto dejamos. Esto dejamos. Lo vamos a ir Puni a hacerlo. Barra baja 92. Pero la grande es más rápida, ¿no? Es otra cosa la grande de Puni. Este pedía hierro forjado. Era polímero y ácido. ¿Cuánto? 16 de polímero, 1 de ácido. 1 de ácido. Polímero tengo un huevo y medio tengo. Este ya está. Un aceite y carbón. Un aceite. Aceite tengo para hacer dulce. Y carbón creo que hay acá. Señor. Tenemos para hacer ruedas. Vamos a hacer 2. No, no puedo hacer 2. ¿Qué me falta? Al ácido. Agarré solo un ácido. 2 ácidos en todo. Ahora sí, 2 ruedas. Creo que eso era todo, ¿no? Lo dejamos acá. Esto lo dejamos acá. Esto acá, esto acá, esto acá. Y nada. La moto y motor y batería tengo. Saco uno del motor. Puni barra baja 92. Entonces ahora tienes 2 motos y la bici. Todavía no. Estamos en eso. Acá ya tengo el cuadro. 55 segundos termina. Vamos a ir a buscar una batería. Una batería y un motor. Bueno, la batería están ahí. Un motor, vamos a sacar de acá el motor. Ahí, sacar uno de estos. Creo que es. Batería estaba acá. Tenemos una batería, no sé si esto afecta. Nivel 4, nivel 3. Tengo el 2, nivel 6. Y bueno, le ponemos nivel 6. La bicicleta. Ahí está. Quedan 2 segundos. 1. ¡Pum! Manillar de la moto. Manillar. Motor. Faltan las ruedas. Que ya están, ¿no? Una rueda está. 20 segundos más tenemos la segunda rueda. Mantener el motor grande, Puni. Y señor. ¿Ves cómo todo sirve? El ácido que juntás, el plástico, toda la mierda que vas juntando. Todo sirve. Bueno, tenemos las ruedas. Puni barra baja 92. Ahora sí, qué bien. Moto. Puni barra baja 92. Y señor, era. Si todo sirve para algo. Fabricar. 1 minuto. ¿En serio? ¿En 2 minutos hace la moto? Bien. Entonces, vamos a subir. Vamos a darle un descanso. Vamos a sacarle el combustible que tiene dentro. Puni barra baja 92. De una usa la fue XD. ¿Dónde estaba esto? Acá. Ahí está. Bicicleta, moto. Combustible tenemos. Lo que tiene de bueno el inventario de la moto grande, que es casi como una caja. Es enorme el inventario de la moto grande. Tengo que agarrar frames. ¿Dónde dejé los frames? Mirá. Manillar. Para cómo hacer el manillar de la moto. De la moto chica. Acá están los frames. Acá hay otra motosierra nivel 5. Vamos a sacar esto de acá. Porque no debería estar ahí. Esto acá, esto acá. Esto sí lo vamos a llevar. Vamos a ir a buscar el tesoro. Vamos a poner esto acá. Y esto acá. Pinchos. A ver. Y señor. 15 segundos. Me puse hasta nervioso en la hora, Puni. Estuvo buena. Pero llegó un momento que dije, no, me van a entrar y me van a echar la base abajo. Cuando empezaron, rompieron la pared y empezaron a entrar. Si no ponía la doble hilera de pinchos, me tumbaban toda la construcción. ¡Tenemos moto, Puni! ¡Mirá! Voy a dejar las semillas. Vamos a poner la moto acá. Y nos vamos para arriba. ¿Esto cómo está? Madera 200. Está haciendo esto. Puni barra baja 92. Piedra. Dale, usa la motita, pues. Puni barra baja 92. XDD. Vamos a quemar más piedra acá. Vamos a poner a hacer más cemento mientras tanto. No hay mucho, pero algo hay. Hierro forjado. Que haga también eso. Cemento 400, hierro forjado 27. Ahí está. Esto lo apagué, ¿no? Desactivar. Tenemos que ir a buscar combustible, ¿eh? El tema de la moto, el motor, todo consume. Señor, doña moto. Tenemos combustible. Le metemos el combustible acá. Y ya está. Grande. Buena moto. Y señor. Bueno. El tesoro. Tengo que bajarme de acá. Vamos a usar esto. Está ya. ¿Gustan el frío? ¿Ah? Puni barra baja 92. Las dos motos tienen la misma bocina, jajaja. Ja, ja. Todo tiene la misma bocina, Puni. La bicicleta también. ¿Dónde está el tesoro? Marcaba acá. Marca ahí. Derecho donde estamos mirando. Mika Wong. Pregunta. ¿Qué pasó? Pregunte. Acá está. En el frío. Mika Wong. Si vas a cambiar de partida, ¿para qué buscas todo eso? Porque para no hacer solo la horda y dejarlo ahí. Pero no sé si cambiarlo, por eso digo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Digo esta o arranco una nueva? Puni barra baja 92. Seguí esa. Mika Wong. Yo no opino. Puni barra baja 92. Amo la bocina esa, jajaja. Puni barra baja 92. Ja, 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 esa bocina me hace acordar a algo, pero no estoy segura a qué era. Madre mía, te acordás de algo, pero no sabes qué, ¿en serio? Estaba complicado entonces, Puni. Que te acuerdes de algo, pero no sepas qué. Me parece que escuché ese sonido en algún lado, jajaja. Ja, ja. Es mucho más rápida que la moto. Puni barra baja 92. Ni yo me entiendo, jajaja. La moto chica. La moto chica tiene la misma velocidad que la bici. Sí, la chica sí. Acá está, mira. Está lloviendo. Bonito clima. Bueno, frames. Ah, mirad, ¿viste lo que es el inventario de esta cosa, no? Mirad. Ni tan grande, pero tiene buen espacio. Mucho más que la minimoto. El que más espacio tiene es el auto. La 4x4 es la que más espacios tiene. Puni barra baja 92. Si al menos tiene espacio. Joder, cómo se mueve. Hola, señor. Estoy tomando medidas, señor. No moleste. Soy de agrimensor. La dice. No quiso escucharme. Norte no, está acá, o sea, más o menos atrás del muro por ahí. Hambre. Ah, es ahí. Maduro. Mika Wong, la capa hiladora. Que tenía que haber aparecido ya. Ahí está, mira. Ahí estaba. Saetas de fuego. Ah, no, flechas son. Flecha incendiaria, mira. Flecha incendiaria. Corno, un cohete. Otro cohete. Munición de 9. Este HP son más. Estas son munición. Balas hijas de puta. HP. Un mod. Oro y plata. Y 8000 fichas. Joder, bien. Buenísimo. A ver, para que esto no quede así, vamos a hacer suciedad 50. ¿A cuánto tarda para hacerse? El lerdo, ¿no? Corréis acá mientras. Para el combustible. Quizás no hay nada. Estoy cagando de frío. Suerte que tengo el mazo con fuego. Hola. Esto yo lo había revisado todo. Joder, cómo sonó el casco, igual le reventó la cabeza. Mirá, el esquema del taladro. Joder, bien. Este para acabar rapidísimo. Tiene algo caminando. Esquema del taladrus. Pro mi pistola, madre mía. Ay. Otro mapa del tesoro. ¿En serio? De hierro y 2 martillos. No, no me deja romperlo. Bien. Apagar la linterna. O sea, si tengo la... Tengo que dejar la edición nocturna, no me sirve de mucho, la verdad. Vamos a tapar esto acá. Ya me pasó que he caído yo en mi propio agujero. Que teníamos ganzúas y tenemos de todo un poco. Hay que probar las flechas esta, pero no tengo ningún arco. Que tarda mucho para hacerse esta mierda, ¿eh? Puni barra baja 92. Electro ganzúas XD. Ah, las electro ganzúas. ¿Qué juego era ese? Puni barra baja 92. Ah, no, aquí no era XD. Ah, ese es de God of War. Electro ganzúa. Hay un huevo por acá. Ah, plumas no quiero. Igual con el mazo de fuego, igual me está jodiendo el frío, ¿eh? Adentro hay una caja fuerte. Y señores. y señoritas. ¿Buitre? He hecho un buitre. Una K nivel 1. ¿Dónde está ese? Hasta afuera. Este juego tenés que jugar, Micaela. Ya tenés juego para ratísimo. Este no, este. Está bueno el juego. Ajá, mod. Puni barra baja 92. Ah, si yo lo tuviera. Mika Wong. No te va a funcionar, Puni. En eso estaba pensando. Este está bueno. Este lugar. Me la pasaba horas y horas. Este lugar estaba pensando. Yo hice la base en el otro. No me decidía. Este lugar está bueno, me gusta este lugar. Pues está bien cercado, tenés solo una estructura que le reforzás la ventana y todo. En as 4 hectáreas de ser bueno jugarlo. No sé, hay que probarlo en Play 4. No sé cómo será el juego en la consola, Pone. La verdad que no sé. Vamos a dejar esto acá. Mika Wong, yo solo quiero ver. Airdrop. Vamos a terminar de tapar esto. Tapado. Cancelamos esto. Y vamos al drop. Ah, tenemos otro. Vamos al drop primero y después vamos a ese. ¿Dónde está el drop? ¿Dónde está? Ya está. Mika Wong, ¿es necesario taparlo? No, pero lo tapo porque ya me ha pasado que me he caído yo en mi propio agujero. Y si caes con la moto se complica. Es que un cerdo. Está cayendo todavía la caja. Ahí se ve el humo. Un zombie. Zombie atropellado. Plumas. Como atrás, comida. Mirá, la esquema de la metralleta. Podemos hacer la metralleta. Para probar, a ver qué onda. Buenísimo. Garrote reforzado con hierro nivel 5. Y comida. Bien. ¿Qué tengo puesto yo? Si equipo la gabardina, me da resistencia al frío más 3. Y resistencia al calor más 16. Ah, tenía yo este pinche suéter, chaleco, no sé qué. Ah, me da más velocidad, por eso lo tenía puesto. Listo, no hay más chaleco. Prefiero usar el otro. Que me da resistencia al calor y al frío. ¡Hola! Ya que está. Por acá cerca. ¡Toma! Muerto. Bueno, tenemos que leer esto. Ya, en el medio. Para acá, por acá. Acá está. Listo. Joder, hermoso. Bien hecho está esto. Vi una mochila, eh. No, no va a subir. Che, moto. Bonito lugar, eh. Los mapas aleatorios se generan así. Muy mal quedan algunas partes. Zombie, atropellado. Ya empiezan los cuervos. Puni barra baja 92. A que bien que los puedes aplastar con la moto. No me joda que está en la montaña. Un cuervo, buitre cuervo, base militar. Bueno, ¿dónde están los frames? Grande este, ¿eh? Justo no hacía falta arena. Todo esto medio tierra roja es arena. O da bastante arena por lo menos. Acá 6.000 más y una torreta. Bien. Estuvo easy. Quedan dos. Por lo menos vas a terminar la calle. Listo. Bueno, de acá, ¿para dónde podemos ir? Ok, lindo lugar para recorrer acá arriba, Joder, está... Bueno, este fin de mapa, acá ya este borde de toda agua es el final del mapa. Y que allá no hay mucho que recorrer. Abajo tampoco, el mapa es chiquito dentro de todo. Bastante chico es. Vamos a recorrer esta parte de arriba. Tenemos que ir suroeste. Noroeste, digo. O noreste. Noroeste, noroeste, noreste, noroeste. Nor por allá. Entramos acá a lootear un poco. Este no es grande, este lugar. Lo que sí deberíamos hacer es sacar arena y llevar arena. Arena hace falta para hacerse hormigón. Esta arena sobra. Ah, tenemos que buscar esquisto también, para el combustible. ¿Esto qué es? No, esto no es. Pero está acá en el desierto. Puni barra baja 92. ¿Y cómo es? Es el... tiene un color medio raro. Tiene un color a... ¿Viste el combustible cuando cae en el agua? Puni barra baja 92. Ese. Sí. Ahí está. Puni barra baja 92. Así se ve. Sí. Dos tablillas por si me caigo y me rompo las patas. Es este que está acá, mira. Este es el esquisto. ¿Ves? Que tiene más o menos ese color así al agua manchada con aceite. Este es para hacer, combustible. No te vayas a romper las patas, jajaja. Ja, ja. Puni barra baja 92. Suficientes piernas rotas en el 7 Days, jaja. Sí, ya me rompí muchas veces las patas. Ahora que me acuerdo tengo que comer. De agua estamos bien, pero de comida no. Zombie. ¿Dónde está la señora? la veo. ¿Acá no habías quitado recién? ¿Y si había más material acá para picar? Ah, está ahí abajo. Voy a tener que bajar, no va a quedar otro. Vamos a pistola, Puni. Todo dolió. ¿Hierro? Hay hierro, ¿eh? Tampoco viene mal. Subiendo la vida despacio. materiales juntos acá, el hierro y el mezclado. El Cobox. ¿Me compro este juego, man? El Cobox, no sé, si te atrae lo supervivencia posapocalíptica. Si te gusta ese estilo de juegos, farmear, minar, como estoy haciendo ahora, para esto es esquisto bituminoso para hacer combustible. Después tenés que farmear hierro, farmear plomo, farmear nitrato de pólvora. Todo depende de tu gusto de estilo de juego. No te voy a decir ni que sí ni que no. Si te gusta el estilo de supervivencia, cada 7 días tenés oleada de zombies. Y ahora en esta alfa está complicadísimo. Los zombies vienen por mucho más tiempo que antes. Antes venían, qué sé yo, 50 zombies y ya estaba. Ahora vienen y siguen viniendo. El Minecraft es una mierda y estaba buscando un supervivencia chulo. Este está bueno. De supervivencia es... O sea, este tiene mucho de Minecraft en el tema de construcción de minado y eso. Pero también tenés el tema de supervivencia, de comer, de sobrevivir a los zombies, de entrar a un lugar a lootear para juntar mejores piezas, mejores armas, cosas. Si te atrae el juego, búscate más videos o quédate mirando un rato, más o menos, para que te atraiga el juego. Así que vamos a salir de acá, pues después no salimos más. Tenía que haber hecho una subida. Todo sirve acá, mira, esta tierra medio roja que hay acá, no es tierra, es arena en realidad. La arena tenés que juntar para hacer hormigón. Para hacer hormigón tenés que hacer cemento, para hacer cemento tenés que tener piedra, porque fundís la piedra para hacer cemento. Y después con piedra, arena y cemento, en una mezcladora, que tenés que conseguirla obviamente. Desbloquear el perk que te va dando cada vez que subís de nivel. Te va dando puntos y vas poniéndole a las habilidades. O encontrás la receta de la mezcladora de cemento y hacértela con las partes que te pide, obviamente. Te piden 1000 cosas. Hoy tuvimos, al principio del directo, tuvimos la horda del día 21. Cada 7 días tenés una horda. ¿Todo eso te lo dice el juego? Sí, básicamente sí. Acá te podés craftear tus propias armas. La pistola esta está llena de mod. Tenés el mod de la mira, el mod del silenciador. No es un mod aparte del juego, son mods que vienen en el juego, que los encontrás por ahí o te lo podés hacer. Este es un mod de armadura, te lo equipas a tu ropa y tenés armadura +1, no es gran cosa. Y de la pistola lo mismo, tenés la pistola, le das acá al modificar y acá tenés el mod de la mira, el mod del silenciador. Este es un mod que le da más daño. Y la pintura si quiero la puedo sacar, porque en realidad es medio negra que no me pega, no me gusta mucho. La dejo así, sin pintura. Y ahí tienes la pistola sin pintura. Lo mismo el mazo. El mazo tiene fuego porque es un mod que le da fuego al arma de melee para que haga más daño. Y hace, qué sé yo, 20 minutos, no, Puni, hicimos la moto esta, que esta moto yo no la tenía. Desbloqueé el nivel para poder hacer la moto, así que pudimos hacernos la moto. Y ahora viajamos mucho más rápido. Teníamos otra moto, pero era mucha más chica. Iba más lenta, ahora esta va más rápida. Obviamente tenés que tener combustible y justamente lo que estábamos minando recién es para hacer combustible. es esto, el esquisto, esquisto bituminoso. Esto pones en una... ¿cómo se llama este? En una estación química y te hace combustible. En el mismo vehículo tenés almacenamiento. Puedes entrar acá y ves el espacio que tiene la moto, que podés acá guardar cosas si se te llena el inventario. Puedes ir guardando cosas hasta que se llene todo. Si querés, obviamente. Vamos a cargarle combustible a la moto porque no sé si falta o no. Vamos a darle más. Más combustible. Volvemos a poner esto ahí y nos vamos. Vamos para casa. Está bastante lejos de acá. El mapa es enorme. ¿Alguna estrategia para el inicio del juego? No, tenés un mini tutorial. A medida que empezás, el juego te muestra cómo que tenés que juntar piedra, juntar madera para hacer una cosa, para hacerte un poquito de ropa. Te hace hacer un hacha de madera, te hace hacer un hacha de piedra, un arco, flechas y nada. Y sobre esa base tenés ya que manejarte solo. El chiste acá es entrar a los edificios y lootearlos. De día no hay mucho drama. Un maldito zombie y buitre. No tienes munición, en serio. Eso por sacar el mod, ¿viste? Le saqué el mod y se vacía el arma. Headshot. Y algunos zombies te dejan estas bolsitas que suelen darte buenas cosas. ¿Ves? Un radiador de auto que no sepa que lo quiero. Y dos latas de comida. Y así vas. Al principio obviamente no te vas a aventurar a meterte en un edificio sin nada, porque te van a hacer pelota. De día los zombies caminan, de noche los zombies corren. Y así vas agarrando de todo. Mirá que te muestro. Todas las bolsas de basura tienen loot, todas. Algunas que vas a encontrar plumas y clavos como acá. En otra vas a encontrar un martillo, vas a encontrar un hacha de bombero. Los nidos tienen plumas para hacer flechas y huevos para cocinar. Todo tiene todo y todo te sirve. En este juego todo tiene de todo y todo te sirve. Para todo. Si yo necesito hierro y tengo el pinche buzón acá, que me da papel, que no quiero, y no sé dónde conseguir hierro, agarro una llave inglesa que lo encontrás en un fregadero de una cocina de una casa. Te pones acá y le das con la llave. O con el pico. Y te da hierro. 5 de hierro me dio. Y así. Y las basuras te dan papel. Esto te da carne podrida, pólvora, grasa animal y huesos. Con el hueso cuando empezás, le das al hueso, le pones en recetas y te haces el cuchillo. Te pide 5 huesos para hacer un cuchillo improvisado. Para si matas un animal, cortarlo y tener carne, grasa y más huesos. Y cosas así. Tienes las puertas que están recubierta con, bueno, picos de acero, rompe rapidísimo. A grandes rasgos el juego es eso. No venga nadie atrás, siempre mirar que no venga nadie atrás, porque algunos zombies son tan silenciosos que te vienen de atrás. Ya te corren a volar. Señora, váyase a su casa. El mazo es Dios. En esta alfa el mazo. Verá, esta vino con un hacha de acero, que es el último material. El acero es el más polenta que tiene el juego. La mía es de hierro todavía. Yo no tengo ni el hacha de acero. Tengo el hacha de hierro nivel 2, de hierro nivel 5 y esta es de acero. No sé qué daño hará. Vamos a cambiarla. Solo para probar eso. Vamos a ver un árbol por acá. Hacha de hierro nivel 5. Vamos a probar por aquel árbol. Lo que me di cuenta ayer, por boludear, que los cactus, en lugar de romper yuca para hacer el jugo de yuca, el cactus te da 3 yucas. Y acá no hay ninguna planta de yuca visible. Y le pegas al cactus y tienes 3. Y te haces un buen... Bueno, acá hay una planta de yuca. Mira, y le das y te da solo una. Bueno, acá tenemos un árbol. Esto es hacha de hierro. 1, 2, 3, 4 golpes y cae el árbol. Hacha de hierro nivel 5. Hacha de acero nivel 2. 1, 2, 3. Y es un nivel, es nivel 2, ¿eh? Para que veas la diferencia de material, del acero y el hierro. Una, lo rompe más rápido. Dos, te da mejores cosas. O sea, te da más madera, digamos. Es que me voy a quedar con esta hacha, joder. Es tanto... Los autos te dan loot. Primero revisas el auto, si tiene algo. Mira, acá hay una pala de hierro que no la quiero y una tubería que te sirve para hacer otra cosa. Ya hay un pinche zombie otra vez. Esto no conviene hacer. Yo tengo munición para rabiar, así que me da lo mismo matar un zombie o no con un tiro. Pero al principio no tenés casi nada de munición. Si encontrás un arma, vas a encontrar una escopeta de 2 caños y vas a tener que cuidar mucho la munición. ¿Querés acero? O sea, ¿querés hierro? ¿Querés plástico? ¿Querés un faro que necesitas? ¿No sabés dónde sacarlo? Rompes un auto. Ahí tenés combustible, tenés mechanical part, electrical part, resortes, tela. Todo te da el árbol. Y las llaves las encontrás en los bregaderos de las casas. Obviamente no nivel 5, vas a encontrar nivel 1, nivel 2 al comienzo. Pero te da de todo un poco. Los autos, los más enteros, tienen 3 tier. Si sacas uno, un tier, se rompe un pedazo, le sacas otro y hasta que desaparece. Así es el juego. Me gustó el hacha. Voy a sacar el mod que tengo puesto en el hacha y le voy a poner a la otra. Bueno, este mod ya de por sí mejora el 15% el daño a la madera. Y este otro mod le da más durabilidad para que se desgaste menos. Porque todas las armas se desgastan, sean de fuego o sean herramientas. Se desgastan. Y este da un 65 más de daño a la piedra. No me sirve porque no voy a romper piedra con el hacha. Así que vamos a ponerle estos dos mods. Ah, acá me entra solo uno, cierto, es nivel 2. Bueno, vamos a poner este. Y ya algo va a aumentar. Y si quiero le pongo un tinte también para que quede más lindo de color. Y tenemos el hacha en negro. Vamos a dejarlo por acá. La pala. Y así funciona el juego. Es bueno. Es Puni barra baja 92. Ya vine. Es súper adictivo. Si te gusta este estilo de juegos, es un juego muy adictivo. Y te vas a pasar horas ahí, entrando a lugares, saqueándolos, llenándote de cosas que no vas a poder caminar porque te vas a... Cuando empezás el juego... Puni barra baja 92. Solo había ido a ponerme pijama. Cuando empezás el juego no tenés el inventario completo. O sea, tenés la mitad del inventario activo y tenés que ir desbloqueándoles con los perks. Entras acá a la parte de los perks, en la parte de fuerza. Puni barra baja 92. Arroba el coboxola. Entras a la parte de fuerza y acá tenés que subirte mula de carga. Le vas subiendo los puntos hasta nivel 5, que es el máximo, que te libera todo el inventario. Y ya puedes llenarte de cosas. El Cobox. Hola. Tiene de todo el juego. Los perks para minería son muy importantes. Esto también es importante, que yo tengo activado solo el primero. Es para que cuando picas piedra te dé más piedra. Cuando picas madera te dé más madera. Todos los minerales que piques, que vayas a minar, te va a dar más cantidad. Y cuando empezás te da, por golpe te da una piedra. Cuando le subas a nivel 1 te va a dar 2 o 3. 92. Bienvenido al canal. No sé, es un juego, todo acá sirve. Mira, esto es aloe, que te sirve para hacer vendas mejores. El aloe le vas a sacar recetas y puedes hacer la crema de aloe y después hacerte una venda, que es esta venda. Esta venda se hace con aloe y con tela. Pero con la crema de aloe tenés que tener el perk, obviamente, si no, no te deja hacerla. Y así un montón de cosas. Y tenés herramientas de toda clase y de todo tipo. Todo lo que ves te sirve. Esto es madera, esto es fibra, esto también es madera. Te puedes romper a puñetazos si no tenés nada al principio. Mira, cada golpe me da uno. Bueno, ahí no me dio nada, ahí ya está. Y así, tenés de todo. Tenés piedra por ahí tirada. Todas las bolsas de basura que veas, casi todas van a tener algo. El 99% es aceite de madera. Van a tener siempre algo. Nunca te vas a quedar en bolas. Siempre vas a ir sobrecargado. Ese es el problema de este juego. Siempre vas a ir con peso de más. Y cuando entras a una casa así, se puede complicar. Porque al principio te pueden venir... Mira, esta es una estación química. Dice que está destruida. No se puede usar, pero puede tener algo dentro. la receta de la estación química. Esto vos le das a leer y aprendés a hacer la estación química. Entonces después ves qué te pide la estación química y simplemente la haces con los materiales que te piden. Ya no tenés que desbloquear ese perk para hacer la estación química. ¿Se entiende, no? Más o menos. Las cajas de... Estas cajas te suelen dar dinero. Te dan dólares, que acá el dólar no te sirve de nada, pero le puedes vender. A un vendedor le vendés dólares y te das fichas. Que las fichas son las monedas del juego, las fichas de póker. Y acá que suele haber. Los inodoros, casi todos te dan agua sucia. Agua turbia embotellada. Que esto haces un fuego y la limpias, digamos. Esto no me sirve. La camisa que yo encuentro no me sirve. Lo destruyo y se hace... el Cobox. Vale, muchas gracias. Me pensaré comprarlo y si eso me pasaré otro día. Sí, sí, no hay problema. El Cobox. Chao. Dale, el Cobox. Gracias por pasarte. Así es, Puni. Vámonos para casa. Donde dejé la pinche moto yo. Voy a sacarme esto. Ahí. Ah, ya está. Suerte que queda marcada una brújula donde está tu vehículo, porque si no, la perdería. Puni barra baja 92. Chao, gracias por pasar. La perdería cada 2x3 a la moto. Joder, ¿viste la diferencia, Puni, del hacha de hierro y el hacha de...? Una locura, ¿eh? De 3 golpes corté el árbol, que con el otro 5. Una locura. A cortar camino. Puni barra baja 92. Si repro. Hay que... Uy, eso dolió. Acá está lleno de... Esto también necesito para hacer pólvora. Esto necesito para hacer pólvora. Para hacer munición, ya que ocupamos tanto en la horda. Tiré muchísima munición. Habré tirado más de 1000 balas de 7. Más abajo no voy a ir. Como este. Pasamos al otro. El día que necesite mucho, sí. Me pongo en un lugar a minar como con el esquisto o con otra cosa. Y este de hierro que no viene mal. Ya que estamos. Listo. Nos vamos, tú. Y había más esquisto. Ah, qué bonita es la zona verde. Me encanta la zona verde. Y la bocina. Que es todo terreno la moto, ¿no? Es el otro ahí, que hacía ahí abajo el zombie. ¡Conejo! Puni barra baja 92. Moto repro. Ah, mi huerta, ya tengo que ir a plantar, Pony. El más que no sé qué plantar. Bueno, agarramos todo. Ah, no entra todo. Joder, que era un montón de mierda ahí. Bueno, dije abierto esto. Bien. Primero que nada, vamos a poner el esquisto. A hacer más combustible. Esquisto, combustible. Podemos hacer 3195 de combustible. A darle. A ver qué hay que dejar por acá. Materiales, mierdas y demás. Vamos a dejarlo acá. Sí. Acá había. Nada que pueda dejar acá, ¿no? De manera de tener porquerías, ¿eh? Mod. Combustible está acá arriba. Munición. No hay nada para dejar. No dejó este mod. Ah, no, esto no es un mod, esos son misiles. Son cohetes de... del lanzacohete. Cohete de lanzacohete. Vamos a dejar el hacha. Y el mod que hace acá. Vamos esto. Y acá dejamos comida. Acá dejamos esto. Hay otro mod ahí. Y acá esto. Bien. Yuca, esto, un montón de semillas tenemos. Vamos a ir a plantar algo. Pero ¿qué plantar? Ese es el tema. Queremos plantar las berries. Café. Lástima que no se pueden plantar huevos ni eso, ¿no? Una pena. Flechas. Acá. Va del otro lado. Tengo que hacer huevos con tocino. No sé si tengo más huevos ya. Ya me los comí. No, un solo huevo tengo. Mira. Madre mía. Huevos. Necesito. Es mi último. Sí, no hay más. Bueno, acá teníamos otro mod. Acá. Munición. Ponemos flechas. Y esto podemos quemarlo. Acá no. Y acá tampoco. Esto está listo. Perfecto, ahí está. Cemento. Puni barra baja 92. Que bien ordenadito que lo tienes todo. Sí, es que hay que tener bien ordenado. Si no, te haces un despelote que no entendés nada después. No entendés nada. Bueno, esto debería sacarlo, el acero de acá. Vamos a poner el hierro, el acero acá y el hierro acá. Ahí. Bien. Y quedó más cosas en la moto. De noche ya. Las 19. La buena moto. Que baje, gracias. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Y a la mierda. Bueno. Esto para acá. Acá hay otro mod. Estas son vendas. Munición. Una torreta que la podía destruir porque no me sirve. Pólvora. Arena. Una AK nivel 1 destruida. Y vamos a sacar cuánto tenemos de arena. 1600. 1600. Vamos a dividir este. 3000. 1500. Bueno, 1500 de piedra, 1500, ah no, 1600 era, ¿no? 1629, 1680, ah no, está bien. Y me falta cemento. Tenemos 900 acá. $1400. Ponemos ese ahí, dividimos esto acá, volvemos a dividirlo. Ah no, esto no es, esto es otra cosa. $1653, bien. Entonces vamos acá y vamos a hacer mezcla de hormigón y podemos hacer 1629. ¡Pam! Nos sobraron 58 piedras. Mientras se hace eso, vamos a volver a guardar esto acá. El cemento también sobró. Ya. Esto va acá. Con la pólvora. No, la pólvora no va ahí. La pólvora va a otro lado. Otro mod. La pólvora estaba acá. Pólvora. Munición acá. Y nos queda esto y esto. Esto acá. Y ya está. Listo, no hay más. Vamos a comer el último huevo con tocino. Urge conseguir huevos. Y ya está. Carne, ¿cuánto? Carne tenemos demasiada. 225 de carne ahí. Puedo cocinar. Puni barra baja 92. Huevos con tocino XD. A ver qué puedo hacer con carne sola. Carne a la parrilla puedo hacer. 5 de carne me consume. Puedo hacer 26. No, 26 es mucho. Vamos a hacer 10. Carne a la parrilla. Vamos la carne acá. Acá tenemos carne chamuscada. El tema de la carne chamuscada es que te consume menos 5 de agua. Tienes que comer y te da sed. La carne a la parrilla te debe penalizar menos, imagino. Sí, no te saca agua. Te da 10 de estamina, 5 de vida y 4% de alimento, digamos, ¿no? Es un tema. Pero bueno, vamos a dejar que se hagan esos 10. Tenemos todo trabajando. Todos trabajando. Un laburo están acá. Tenemos 27.000 de combustibles. Me está haciendo esto. 27.000. Hay para rato acá. Y que nada. Tenemos todo laburando a full. Así que nada, vamos a callar esto. Ah, qué paz, qué silencio con los grillos ahí. Y la bonita vista. Vamos a sacar el HUD que era con F7. Ahí. Y nada, gente, vamos a dejarlo por acá. Tuvimos linda partida hoy, linda horda. Puni barra baja 92. Mirá. Grillos relajantes. Mirá, grillo relajante. Hay una mini horda allá adelante. ¿Sabes? ¿Los ves? ¿Los ves? Son bastantes, ¿eh? Acaba uno ya. Tenés uno ahí, otro ahí, otro ahí. Sí la veo. 4. Puni barra baja 92. Jaja. Más de 10 son, seguro. Qué loco, ¿eh? Vamos a dejarlos que se vayan nada más. Van a ver. Poder ahora... No, ese no. Con esta gente. Así que nada. Gracias a toda gente. Gracias a Puni por estar ahí. Y moderar un poco el chat. Y la gente que pasó hoy se dejó su follow. Muy agradecido también. Así que nada más. Nos veremos mañana. Gracias a todos. Y chao, gente. Puni barra baja 92. Chaosito.